Mujer Guerrera Banorte. El día de hoy vamos a poner a prueba la marca de maquillaje Unique. Es una marca que se vende por catálogo. Yo ya la había probado, no todos los productos, únicamente había probado su base de maquillaje, que es muy buena. De hecho, la tengo en mis videos de mis bases favoritas, que te lo voy a poner aquí abajo en la caja de información. Y también probé su rubor. Fuera de ahí, no he probado nada más, entonces los vamos a poner a prueba. Vamos a ver qué tal, te voy a decir si me gustaron o no y si te conviene. ¡Güey! Me mandaron demasiadas cosas, o sea, no sé por dónde empezar, pero miren ahí, si me pongo a sacar todo, pues la neta nunca acabamos. Entonces básicamente me mandaron sus rímels, me mandaron uno de sus como productos estrellas, que es el rímel 4D, estará bueno. Me mandaron otro rubor, unas sombras, una brocha difuminadora, corrector, un tónico de agua de rosas, toallitas desmaquillantes. Ya saben que yo no soy tan fan de las toallitas desmaquillantes, en general no las recomiendo para desmaquillar, pero vamos a ver qué tales están estas. Fijador y primer, así que bueno, vamos a empezar. De primer no me mandaron nada, entonces a mí no me gusta ponerme corrector en mi párpado porque lo tengo graso, entonces con corrector siempre es un desastre y no me funciona. Entonces yo voy a usar este primer de MAC que se llama Paintput. En realidad es una sombra, pero ayuda como primer. Se los voy a poner aquí el link a la página de internet para que lo revisen. Entonces yo voy a poner primer en todo mi párpado. Literal lo pongo desde abajo de las cejas hasta acá. Ponerte primer de ojos, la verdad es que hace mucha diferencia en cómo te duran las sombras, cómo se difuminan y la pigmentación. Entonces, si tienes la oportunidad de comprarte un primer, yo te recomiendo que te compres el de MAC. La verdad es que es mi favorito. La marca de maquillaje se compra con una consultora de belleza, tal cual tienen distribuidoras que ellas son las que te venden. Yo aquí en la caja de información les voy a poner a dos chavas que venden Unique, ellas me mandaron los productos, súper lindas, entonces ellas se los pueden conseguir, las buscan en Instagram y listo. Y tiene página de internet para que veas tus productitos. Vamos a ver las sombras que nos mandaron. Me mandaron esta blanca, morada, esta café y ya. Y aquí está la brocha que les digo, la verdad es que se ve súper padre. Ya me acordé de Unique, ya había probado otra cosa, de hecho se las enseño siempre en mis videos. Es una brocha para base, es muy buena la verdad, está padre. Entonces en general las brochas de Unique están buenas. Creo yo, la verdad, le soy sincera, que las brochas de Unique se me hacen buenas, pero creo que sí el costo se me hace un poquito elevado. O sea, creo que por el costo, la verdad, yo prefiero comprarme una MAC. Pero, la verdad, entre las marcas de maquillaje por catálogo, a mí Unique se me hace las marcas como un poco más elevadas. O sea, podríamos decir que en cuanto a precios está Avon, Mary Kay, y al final yo pondría Unique. Se ve buena, está padre. Pues bueno, vamos, entonces vamos a agarrar el color más claro, que es una sombra como de brillitos. Y vamos a sellar todo nuestro primer. Tadeo. Perdón, es que está Tadeo aquí conmigo. Tadeo es mi perrito. Para los que sepan, no es mi bendición. Al final del video se los enseño. Haz de cuenta que las sombras se las venden así individuales. De hecho, por ejemplo, MAC tiene este tipo. Y ya te mandan, me mandaron así como que el envase para ponerla ahí. Bien consideradas, muchas gracias. Me dio risa que al principio abrí este paquete y yo... Me están... timando qué, porque está vacío. Y luego como, ay güey, ahí se pone la sombra, perdón. Pero ya nos acercamos, las cejas me las voy a hacer al final. Como yo la verdad no me maquillo mucho las cejas, a veces las dejo hasta el final porque pues nomás literal las peino, me relleno un poquito, me veo formita y ya. Ahí se ve el color de la sombra. Entonces, uy, miren, si están polvositas, la verdad, si sueltan mucho, pero bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a aplicar por todo el párpado. Voy a acercar un poquito más para que vean. Qué belleza, qué bárbara. Creo que sí están buenas. O sea, la verdad es que yo es como, güey, estoy aplicando blanco sobre blanco. O sea, yo estoy muy blanca. Posiblemente a lo mejor una piel más bronceada se le note un poco. Está buena, la verdad, pero creo que... su pigmentación no se me hizo tan tan buena. A mí este tipo de sombras me gusta iluminar todo el ojo, porque como quiera en esta parte vamos a estar colocando los otros colores. Entonces ya, muy importante, siempre te recomiendo que ilumines abajo de tus cejas. Vamos a poner un color café claro. Yo voy a estar usando este bronceador, no sé si sabían, pero sus bronceadores y rubores los pueden usar de sombra. Así que vamos a marcar nuestra cuenca, aplicamos producto con ojo abierto y básicamente marco toda mi cuenca.
Este maquillaje la verdad es que lo vamos a hacer sencillo porque como tenemos muchas cosas que probar. Ahora con el mismo, con lo que me sobró de la brocha, difumino en círculos para alargar más el ojito. La verdad es que ya como que mezclando este color café, la sombra esta blanca que puse se ve padre, o sea, creo que sí hace un buen mix. Pues de hecho esta sombra, oigan, creo que la voy a usar de iluminado, me agradó. Listo, más o menos algo así nos vamos a estar haciendo. Ah, ya vi, no se te sale porque una vez que la aplicas tiene, o sea, como que tiene imán abajo la sombra, entonces si se fijan, ve, no sé qué pex, tiemblo demasiado. Bueno, no sé qué hay la sombra, así que el empaque, muy buena calidad, la verdad. Entonces, bueno, vamos a agarrar la sombra morada. La verdad, les voy a confesar, no sé qué estoy haciendo. Estoy mezclando las sombras Unique a ver qué look sacamos. Pensé que iba a pigmentar más, pero bueno, vamos, no vamos a juzgar sin probar, vamos a darle la oportunidad. Vamos a aplicar solamente la orillita en esta parte. Güey, es broma esto, no pinta nada, qué pex. Segunda oportunidad. Neta, se nota más el morado de mi ojera, güey, que la sombra. No, la verdad es que este morado no. En varios videos de maquillaje sí he visto que makeup artists comentaban que la verdad, no sé por qué, honestamente no tengo una respuesta científica, pero güey, que todas las sombras moradas siempre son un pedo. O sea, como que las que son económicas, o sea, como que el color morado en sí es muy complicado, de darle a la pigmentación ideal. O sea, por eso normalmente las mejores son las de alta gama, porque las económicas, y si me he fijado, nada más la marca de Sinless Beauty, que la venden en Renata Cosmetics, la verdad es que sí me tocó que fuera un morado súper potente, pero cuando he probado paletas económicas, no sé qué pex tiene el morado, que casi no pinta. Pues bueno, ya, pues vamos a darle otra pasada para que se note, pero bueno, que siento que iba a quedar padre, pero no se nota. Hello. En la orillita, a mí me gusta dejar el ojo abierto. No está mal. Vamos a sacarlo un poquito. Como quiera, al final yo siempre limpio la sombra que se haya podido salir. Pues no es mi favorita, pero creo que sí se, o sea, más que la morada, sí se nota. Bueno, pues me voy a hacer el otro ojo y ahorita regreso. Dicen que estuve un chorro de tiempo hablándoles y explicándole cosas y güey, no estaba grabando. Oigan, acuérdense que soy un humilde mortal, ¿verdad? Así que ténganme paciencia. Bueno, pues bueno, repitamos my pecs. Lo que hice fue, me quité todo el exceso de sombra que me había caído con una de las toallitas desmaquillantes. Les decía que sí, la verdad es que sí se me cayó. Sí se me cayó bastante producto, o sea, les digo que están polvosas. Las toallitas huelen como a pepino, aloe vera, está rico el olor. Sí me ardió un poquitito las toallitas desmaquillantes. O sea, les digo que a mí en general no me encanta usar toallitas desmaquillantes porque como que si tienden a ser un poco, pues tienen alcohol y arden un poquito. Pero la verdad las de Unique me gustaron porque yo creo que han sido las más gentiles que he probado. Así que si a ti te gustan las toallitas desmaquillantes, las de Unique están buenas. Está el rímel 4D de Unique. La verdad es que este rímel, güey, te lo pintan como que no manches 4D, te quedan las pestañas de muñeca acá súper famosas. Entonces vamos a usarlas, pero la verdad es que sí quiero probar el otro rímel. Este está padre, me gustó porque ya ves que habíamos hablado de la caducidad de los productos. Les voy a dejar aquí un video de TikTok para que lo revisen. Normalmente los rímels duran como de 1 a 3 meses, normalmente duran poquito, y el de Unique dura 6 meses, así que puntito para Unique. Oigan, el rímel está, el empaque está padrísimo, morado, las retas súper padres. Eso sí, o sea, está, sí está pesadito, la verdad, el otro sí está como mucho más liviano. Vamos a hacer una cosa, en el lado derecho nos vamos a estar probando el rímel 4D y en la otra nos vamos a estar probando el rímel, pues que no es 4D. No me voy a enchinar las pestañas, normalmente yo no me enchino las pestañas. Y aparte, o sea, a veces nada más me las enchino los fines de semana. Y aparte quiero como que poner a prueba los rímels por sí solos. O sea, quiero ver cómo se ponen las pestañas sin la ayuda del enchinador. Ahí está, así es el cepillito. ¿Se ve bien? Hey, a la madre con esto. Jesús
del huerto. ¿Ya vieron ese pex? Oigan, está impresionante. La neta, este rímel sí cumple lo que promete. Difícil decisión. Están súper padres, pero yo creo que sí veo ligeramente un poco más, como más fuerte este, como que les da un poco más de volumen, como que yo creo que este más que nada te alarga. Definitivamente el negro nos deja las pestañas como un poco más naturales, las alarga, y el 4D, que es el morado, nos da mucho más volumen. A mí yo creo que me gusta más el 4D, o sea, a mí me gustan con volumen, pero depende de lo que estés gustando. A lo mejor este lo puedes dejar para el día y el otro para como en la noche. Vamos a ponernos el agua de rosas antes de maquillarnos. Básicamente el agua de rosas te hidrata tu carita. Ok, tiene mucha fragancia, la verdad es que sí, creo que sí huele muy fuerte el tónico. La verdad es que yo no soy tan fan que tengan tanta fragancia los productos, pero me gustó, la verdad me gustó, porque sí sentí que me hidrató, pero no son de esos productos que literal es de que, güey, quedas toda chorreada, estás de que media hora así secándote. Entonces me gustó ese secado rápido. Y ahora vamos a usar el primer de Unique. El primer de Unique es para matificante, así que si eres piel grasa, hermana, yo brillo contigo, así que vamos a matificarnos la carita. La verdad les digo, los empaques de Unique están muy padres, la verdad es que sí son de muy buena calidad. Ay, pues está un poco raro, normalmente los primers tienen como que para que la aplastes o algo. Pues bueno, creo que vamos a ponernos aquí tres puntitos. Creo que no me encantó que no tenga como un kick para que salga, como que se me hace un poquito desordenado así, pero bueno. Vamos a ponernos el primer en nuestra zona T para no brillar. Y ya vi un brillito ahí que tenía ahí, güey. Así que si te fijas, la verdad es que antes y después sí me matificó bastante. Aquí hace rato tenía ahí un foco y ya lo apagamos. Ok, si estás buscando que te rellene los poros, este primer no te rellena poros, pero la verdad es que sí te matifica súper bien, pero está padre porque no te matifica al grado que te sientes, güey, una piedra o un cartón. Ok, yo ya me puse corrector en esta parte. La verdad es que el corrector sí tiene alta cobertura, está pastosito. Normalmente los correctores que están así como pastosos tienen alta cobertura. Si nos aplicamos, el botecito es de esta forma, con este dedito. Me choca decir terminar las cosas en hito, de que dedito, correíto y esas cosas, pero bueno. Así como que en forma de triángulo, así es como a mí me enseñaron a ponérmelo en la escuela de maquillaje y así es como a mí me gusta. Si a ti te gusta de otra forma, pues date, amigo. Si se fijan, está bastante pastoso. O sea, la verdad yo creo que aquí, al igual y siempre pon de menos a más. De hecho creo que a mí se me fue un poquito la mano, que en realidad no puse mucho, pero como es de alta cobertura, con una esponjita me lo voy a terminar de difuminar bien, porque la neta con el dedo, güey, nunca voy a acabar. O sea, voy a parir dos hijos y voy a seguir poniéndome el corrector. Siento que no es tan fácil de aplicar, o sea, como que sí tienes que estar ahí un buen rato difuminando bien, pero se cubre bastante bien. Yo ya me hice las cejas fuera de cámara porque no tengo productos de ceja de Unique. También me puse la base fuera de cámara porque no tengo base de Unique. O sea, sí tengo una, pero la verdad es que ya tengo bastante tiempo con ella y como que la consistencia ya se hizo bien rara. Así que, pues güey, esta carita vale millones, no la queremos exponer. Entonces, bueno, ahora vamos a aplicar, bueno, vamos a aplicar polvo fuera de cámara para no brillar y luego vamos a seguir con los productos de Unique. Entonces vamos a estar usando el rubor. Tengo muchas ganas y mucha curiosidad de saber qué color es. Les digo, el empaque está súper padre. Vamos a ver. ¡Ay, está padre! Me encanta el color. Está así como rosa, pétalo de flor, no sé. Se me hace un color como ideal para el diario. La brocha, o sea, son de esas brochas como que así planas, que tal cual, o sea, no es para hacer esto. Este tipo, con ese tipo de brochas así planas, el blush se tiene que aplicar como a golpecitos. Como el color está así como muy rosa, niña buena de valores, lo vamos a aplicar, yo lo voy a aplicar aquí por toda esta parte como para verme más niña buena. Pero les voy a dejar aquí en la caja de descripción un video de TikTok que tengo para poner cómo ponerte tu rubor según tu tipo de rostro.
La neta, no sé si es que yo estoy muy blanca o este rubor como que no pinta mucho. La brocha, la verdad es que no me encantó. O sea, como que este tipo de brochas para rubor como que no me hallo. Voy a intentar otra brocha, a lo mejor es la brocha. Esperen. Darle. Listo. Pues la verdad es que el color me encantó, se ve súper bonito. La verdad es que estuvo un poco raro que con esta brocha no pigmentara bien, quién sabe por qué. La verdad es que la brocha está padre, o sea, yo creo que te deja un acabado como bonito. Pero pues la verdad es que sí batallé en que se viera el color. Y a diferencia de usar esta de Sephora, que es mi brocha favorita de rubor, la verdad es que el color enseguida pigmentó muy bien. Entonces, pues la brocha no la descarto, está buena, pero pues no me pigmentó tanto. Este rosa clarito, la verdad es que yo lo recomiendo mucho para pieles que somos como muy blancas. La verdad es que se nos ve muy bonito. Tal vez este color para una piel bronceada, pues no se te va a notar tanto. Entonces yo creo que aquí es cuestión de que encuentres el color adecuado para ti, el que más te guste. La verdad es que Unique sí tiene más colores disponibles. Entonces, bueno, si este no te encanta, puedes optar por otro. Pensé que me habían dado fijador de maquillaje y no. Entonces vamos a sellar el maquillaje con el agua de rosas. El agua de rosas también te puede ayudar a que te dure más el tiempo el maquillaje. Antes de pasarnos a los labios, vamos a agregarnos iluminador. Voy a estar usando la misma sombra blanca como en iluminador. A ver qué tal. ¡Oh! Está muy bonito para usar con iluminador. Like. Vamos a ponerlos en esta parte. Yo creo que me gustó más como iluminador que como sombra, pero la verdad es que sí se nota muy padre. Me encantó, la verdad es que deja un acabado súper bonito, o sea, qué risa, pero me gustó más como iluminador que como sombra. Está muy padre. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a los labios y ya con esto terminamos. Tenemos dos opciones, el de barra y uno que es lipstick. Vamos a ver qué colores nos gusta más. Color así como rosa palo. Tipo, o sea, como que se parece mucho al rubor. Y el otro, vamos a ver. Este es rojo fuerte. El look que traemos como que para seguir como el toque natural, yo creo que voy por el rosa palo, como que el rojo ya se me hace demasiado. No se me nota nada. Estoy demasiado blanca. Si se fijan, es como un rosa súper clarito. La verdad es que me gustó bastante. O sea, yo creo que el maquillaje, el look que traemos ahorita, definitivo, es para el diario. O sea, al igual y los ojos, si le ponemos un poquito de negro, lo podemos aplicar a la noche. Pero totalmente, este look va para el diario. La verdad es que el lipstick me gustó mucho. Sí, sí se transfiere. O sea, diría, no diría que es mate, la verdad. Es más como un... como si fuera un labial en barra, pero así en tubito. Ah, caray. Pensé que era rojo. Está súper fuchsia esto. Uy, no me gustó el color. Si me quedó un poquito mal puesto, es que el lipstick está demasiado, muy cremoso. Pero no sé, a lo mejor y puede ser que está muy caluroso y se derritió. La verdad no sé, pero es demasiado cremoso. No, este no me gustó, la verdad. Pero les digo, puede ser a lo mejor el calor que, güey, se me pinche derritió el lipstick. Pero no, este no me gustó nada. Nos quedamos con el rosa pasado. 4D y el otro. Obvio hice eso. Mejora mucho. Ah, ¿los pusiste juntos? No, los puse separados. Ah, no. O sea, si los aplicas el 4D y luego aplicas el otro, queda mucho más padre. Oh. Oigan, pues mi hermana, que no sé si sabían, pero mi hermana es ex consultora. ¿Tú ya eres consultora o no? No, sí, nomás ya. Como ex consultora Unique me dio el tip que ya entendí por qué me mandaron tanto rímels. O sea, el rímel negro y el morado los puedes juntar porque se te da mejor. Pues muchas gracias. Lo voy a subir, me lo voy a poner y lo voy a subir en mis historias en Instagram y les voy a decir a ver qué tal. Pues bueno, esto fue todo el video. Ya les di mis opiniones de los productos Unique. Yo creo que en general Unique es una marca muy buena. Como toda marca en general, hay productos que sí están buenos y no. La verdad es que una marca está cañón, que güey, que todos sus productos sean perfectos. Espero que les haya gustado. Les dejo aquí en la caja de comentarios con quién pueden comprar Unique. Ya saben que las quiero chingo, vete a triunfar. Y no olvides suscribirte y seguirme en redes sociales. Adiós.